Hola amigos de Salud y Bienestar, mi nombre es Ana María Holguín, soy médico especialista en terapias alternativas y nutriología y hoy vengo a hablarles de unos alimentos muy especiales que se llaman alimentos ancestrales. Los alimentos ancestrales son aquellos alimentos que usaban nuestros indígenas y que definitivamente tienen un poder muy grande en nuestra salud, tienen un impacto benéfico en nuestra salud y ya bien lo sabían nuestros indígenas que lo usaban e inclusive algunos lo usaban como medicina. Estos alimentos ancestrales se han ido otra vez buscando y se han ido recogiendo nuevamente para incluirlos en nuestra alimentación diaria. Los alimentos ancestrales, como por ejemplo el jengibre, la chía, el azaí, alimentos ancestrales como los frutos secos o inclusive el maní, hacen que nuestra alimentación sea mucho más variada, pero además mucho más saludable. Y tienen una característica importantísima y es que puedes encontrarlos en diferentes presentaciones o puedes incluirlos de diferentes formas en tu alimentación y así tener más salud para ti y para tu familia. Uno de estos alimentos ancestrales, como les dije anteriormente, se llama el azaí. El azaí es un fruto que es sumamente rico, tiene algo de sabor astringente. Es rico en antioxidantes y los antioxidantes son necesarios porque vamos a disminuir esa carga que tomamos del aire, de las toxinas, de los alimentos, de lo que nos echamos en el cuerpo todos los días y nos va intoxicando poco a poco. Esos antioxidantes además tienen un poder que nos va a interesar mucho y es el poder antienvejecimiento. Si tenemos una cantidad adecuada en nuestra alimentación de antioxidantes, vamos a envejecer más lentamente. Entonces les recomiendo el azaí. Otro de los alimentos ancestrales que más nos gustan es el cacao. Este cacao es un poderoso alimento que definitivamente tiene investigaciones que demuestran que mejora nuestra salud cardiovascular, ya que nos ayuda a liberar óxido nítrico y hace que nuestros vasos estén más dilatados. Esto nos va a ayudar a regular nuestra tensión arterial. También el cacao nos disminuye el nivel de colesterol malo en la sangre, hace que nuestro perfil lipídico esté mucho mejor. El cacao, siempre búscalo como cacao de origen o como cacao que tenga por lo menos más del 50% de cacao. Por lo tanto, va a tener un sabor diferente, va a ser un cacao o un chocolate un poco amargo, pero esto te va a decir que estás consumiendo el cacao de verdad y saludable. Otro de los alimentos ancestrales que están muy de moda es la chía. La chía son unas semillas que puedes consumir ya sea encima de las ensaladas o puedes hacer pudín de chía. La chía tiene una característica importantísima y es que aporta una gran cantidad de proteína vegetal, además de fibra y de minerales y vitaminas que nos van a hacer mucho más saludables. También tenemos la cúrcuma y la cúrcuma la hemos venido encontrando, inclusive la hemos venido incluyendo en nuestros alimentos. Esta cúrcuma con su color característico anaranjado tiene un poder muy importante antibacteriano. Es antiséptico, nos ayuda a disminuir el riesgo de contraer infecciones y por lo tanto ahorita ha tomado un boom con todo esto que nos está sucediendo de la pandemia por COVID. Amigos, soy Ana María Holguín, soy médico especialista en terapias alternativas y en nutriología y si tú quieres saber más de alimentos ancestrales, les recomiendo en Instagram la página @manitobatequierebien o en Facebook Manitoba Me Gusta. Es un placer estar con ustedes y les deseo que tengan un feliz resto de día.